Sobre el encuentro entre Elon Musk y Donald Trump se ha dicho muchísimo. Ha habido muchísimas personas que han comentado, que han incluso redistribuido y retransmitido en directo mientras estaba ocurriendo esa conversación, una conversación de casi 2 horas, y es difícil resumir todo esto en un vídeo que sea fácilmente manejable, fácilmente entendible, sin pasar de la media hora. Bien, de hecho, yo lo intenté también y mi vídeo fue de 40 minutos. Bien, entonces he decidido pararme en el elemento principal, en lo más saliente, en lo fundamental, en lo más esencial y nuclear de esa entrevista, de esa conversación más bien, entre Donald Trump y Elon Musk. Y además te lo voy a proponer de una manera que no te ha propuesto nadie, porque todos los analistas que han intervenido y que han realizado vídeos sobre esa conversación entre Musk y Trump, todos eran abogados, economistas, politólogos, expertos en geopolítica, etcétera, etcétera. Pero ¿tú has escuchado de algún psicólogo que haya analizado a fondo algún elemento de esa entrevista? ¿A que no? Venga, entonces quédate conmigo porque lo que vas a ver en este vídeo no lo has visto en otros. Venga, vamos allá. Sí, así es. Y antes que todo me disculpo por el audio porque nuevamente se me ha desconfigurado el micrófono y estamos haciendo malabarismos para que se pueda entender algo, se pueda volver al menos a la calidad de audio que habíamos conseguido estabilizar en los vídeos anteriores. Tengo entendido que cuando vienen a limpiarme el despacho aquí en esta zona, algo tocan o algo hacen que luego al reconectar el micrófono o al encenderlo, pues todo queda desconfigurado. Tengo yo unos parámetros que están marcados, pero no te creas que sea más fácil, porque este micrófono, al margen del aparato que tiene su regulación, también tiene un software que tiene su regulación y todo además pasa filtrado por la tarjeta gráfica de NVIDIA, que, en fin, le mete una inteligencia artificial, controla una serie de aspectos para parametrizarlo y ahí es cuando la cosa se complica bastante. Pero bueno, espero, a veces todo esto se resuelve apagando y reencendiendo el ordenador. Y quizá lo vaya a hacer después de este vídeo y veremos si las cosas habrán cambiado. Pero vamos a ver ahora esta primera parte, no, esa parte esencial de la entrevista, de la conversación entre Trump y Musk, que se dio alrededor de la hora pasada de conversación, que cuando yo creo que abordaron el aspecto principal, que es la posición geopolítica de Estados Unidos, la OTAN, Europa, y por qué Donald Trump defiende prácticamente el desmantelar la OTAN y que, bueno, Europa se busque la vida, básicamente. Vamos a verlo porque esto nos dice mucho, además, acerca de cómo el wokismo, el mundo wok, y el sectarismo que lleva incrustado en su ADN la retórica woke es lo que ha llevado a generar muros de separación en el mundo que han condicionado incluso el libre comercio y de cómo el libre comercio tiene que volver a ser ese libre comercio de los años 70, 80, 90 que prescinde un poquito de ir a investigar qué es lo que hace la otra parte con la que tú comercias, porque en el momento en el que vas a investigar, vas a juzgarle, vas a buscarle un juicio moral a cómo hacen la cosa y a cómo se relaciona y sobre todo si adhieren a tus principios, entonces ahí es cuando matas al comercio e inicias a generar toda una serie de trabas que al final impiden el libre comercio, impiden el diálogo, impiden la conversación, generan muros, generan separación y al final nos llevan al mundo tal como lo estamos conociendo ahora. Así que bueno, vamos a ver esta parte. United States in trade. We, through a different form, NATO, we protect them. And yet, if you build a car in the United States, you can't sell it in Europe. You just can't sell it. It's impossible. The same thing with our farmers, find it very difficult to do business. We have a deficit with them of $250 billion, which people don't know. It sounds so nice, the European Union, but let me tell you, they're not as tough as China, but they're bad. And I let them know it. And that's probably why they notified you. No, they don't treat our country. We defend them with Ukraine. So we're in for $250 billion, and they're in for about $71 billion, and they have the same size. If you add up the European nations in terms of an economy, it's about the same size when you say as us. And they're, yeah. and they're in much greater risk. They're right there. We have an ocean separating us from, in this case, the enemy would be Russia. It used to be for the Soviet Union, but let's assume they're close enough. What happens is they're in for 70-something million, I think even less than that, billion, and we're in for about 250 billion, and it could be a lot higher than that. And I say, why aren't you going to equalize? Why aren't they paying what we're paying, and they're in much more there. It's much more important for them because of the fact that they're right near there. They're all in that location. We're not, but they should. And I did it with NATO. There were only 7 countries that were paid up in NATO out of 28 at the time. And yes, the United States subsidizing NATO, tremendously subsidizing NATO. And I said, I went in and I said, you got to pay up. If you don't pay up, I'm going to defend you any longer. I took a lot of heat. What happened? Billions and billions of dollars came flowing in. And you know, I think a lot of the public isn't aware of the fact that the United States pays a disproportionate share of the NATO expenses. And then we can take advantage of on trade. So think about it. The point of NATO is defending Europe. And it's okay, why is the United States paying disproportionately more to defend Europe than Europe? That doesn't make sense. That's unfair. And that is an appropriate thing to address. When you talk about cost cutting and savings and everything else, honestly, look, there's nobody that feels worse about the Ukraine situation than I do, because I know it would have never happened. I know Zelensky. He was very honorable to me, because when they went with the Russia hoax and they said I had a phone call with him, he said it was a perfect phone call. It was a great phone call. He could have grandstanded and said, oh, he was very threatening. He said, no, it was a very nice phone call. I called him up to congratulate him on his win, and he ended up getting impeached because these people were lunatics. Yeah, yeah. I was talking about the difference from the people within and the enemies on the outside. In many cases, the people from within are more dangerous for our country than the Russians and the Chinas. If you have a smart president, you're not going to have a problem with them. You're going to do things. Yeah. Now, they've taken advantage of us incredibly, but you're going to do things with the right person. Yeah. I think it's obvious that you're a believer and an advocate of free speech, because during your first term as president, you were attacked relentlessly every day, often very unfairly with false attacks. And you didn't try to shut down the media. You didn't try to inhibit their freedom of speech. And I think that says a lot. The good thing is that you and I have, and some people, very few, we can get the word out. Although sometimes it's hard because they don't want to print it. Like we're having a great conversation right now. Kamala wouldn't have this conversation. She can't, because she's not smart. She's not a smart person, by the way. She can't have this conversation. Biden, we don't even have to talk about it. He couldn't have this conversation. He would have given up in the first half of a question. He would have walked out. He would have said, where am I? Where am I going? So anyway, but no, he wouldn't have this. That's true. Not a lot of people would have this conversation. We cover a lot of territory, but the beauty is that we can have a conversation, and I'm able to get it out without, because I get treated as fairly. This is a really big point. You can act conversation with you, and you can't have a conversation with Biden or Kamala. It's like it's not possible. So it's like talking to an NPC. So it's just impossible. Well, but think of it. We need a man or a person who's unbelievably sharp in order to stop all the nuclear danger and all the dangers that I'm talking about. And I got along with all that. I got along with Kim Jong-un. We had dinner. We had everything. And he really liked me, and I got along with him. By the way, he's the absolute boss over there. A lot of people said, oh, do you think he really? Let me tell you, I saw things that you don't want to know about. He is the boss. But you know, we had a good relationship. And he doesn't like, he considers him a stupid man, he said. He's a stupid man. At least he speaks his mind. In this country, you're not allowed to say it, but I guess you are. You should be allowed to say it. That's true. But we need smart people, and we need people that have an ability to lead. And she doesn't have that ability. Can you imagine the chairman? Yeah. She very well. Can you imagine her and him negotiating or dancing together? It is, the whole concept is ridiculous. She is terrible. She's terrible. But she's getting a free. Y cuando se entra a hablar de Europa, entramos en la parte más interesante de toda la conversación desde mi punto de vista, porque se ve la visión que tiene Donald Trump de Europa, que es una visión muy, en fin, nos tiene que ayudar a entender muy bien cuál es nuestra posición, que claramente a lo mejor nosotros somos europeos, nos creemos ombligo del mundo, al igual que los americanos, ¿no? Al igual que los chinos o los rusos, ¿no? Entonces, claro, aquí Donald Trump dice, vamos a ver, nosotros estamos financiando la seguridad de Europa en el conflicto Ucrania-Rusia, donde ellos lo tienen al lado. Nosotros tenemos unos océanos de por medio, pero ellos deberían ser los primeros implicados, los primeros que tratasen de llevarse bien con Putin, que trataran de la vía diplomática, que tratasen de incluso protegerse militarmente si fuera necesario, y nosotros les estamos subvencionando. Yo quise desmantelar la OTAN por ese motivo, porque básicamente lo que estamos viendo éramos los únicos, prácticamente los pocos que estaban aportando dinero a la OTAN. Eran 7 países que aportaban, ahora son 28, ¿no? En fin, toda una situación de la que Donald Trump quiso salir en su momento porque considera que la OTAN es una organización que está siendo financiada básicamente por Estados Unidos y que está básicamente funcionando de empresas de seguridad subcontratadas de Europa, y que son los europeos, sí, tienen que confiar en sus propios medios, porque son un entorno económico prácticamente, que es un polo económico igual que Estados Unidos, que tiene unos beneficios y que tiene de alguna manera que financiar su propia seguridad, ¿no? Eso es lo que yo extraigo de la posición de Donald Trump. Y luego, aquí es la parte importante, ¿no? Y dice que básicamente Ahora mismo las administraciones que están gobernando bajo el impulso, la batuta de Biden barra Kamala Harris, son las administraciones que no son smart, no son, amigables, no son inteligentes, no son agudas y no son capaces de negociar. Van con los derechos por delante, pero claro, dicho por una persona que es un hombre de negocio como Donald Trump, que dijo, bueno, yo me senté con Kim Jong-un, ¿no? con el mandatario de Corea del Norte, y yo lo considero una buena persona, ¿no? Claro, aquí da a ver un poquito el talante de hombre negociador, de hombre de negocios de Donald Trump, que es muy diferente del talante de burócrata que va con los derechos y con las cartas, ¿no? De los derechos por delante. Donald Trump lo que busca es llevarse bien con las personas para llegar a acuerdos, a negociaciones, en un mundo, sí, quizás más patriarcal, donde los negocios lo hacen de hombres a hombres, pero donde al final, en ese carácter más primitivo del ser humano, que es donde se toman realmente las decisiones, esas características son muy positivas, son características que hacen que al final las personas lleguen a entendimiento, puedan dialogar, ¿no? Y claro, Donald Trump dice, ¿y ahora quién puede dialogar? En Europa, ¿quién puede dialogar con Putin, con Zelensky? Lo han dejado todo a unos niveles que es prácticamente imposible poder avanzar cualquier tipo de conversación, ¿no? Entonces, claro, es interesantísima esta parte porque dentro de lo que es el espíritu, digamos, más de primate que se le puede atribuir a Donald Trump, también se le puede atribuir dentro de ese espíritu esa misma capacidad de diálogo, de llevar la conversación en un plano que haga que las cosas puedan suceder y que las personas puedan llegar a acuerdos, tal como sucede en el comercio, en el libre comercio y en los negocios, y tal como no sucede cuando los tratados, ¿no?, entre los países se ponen por delante a través de normas, de derechos, de cuestiones más racionalizadas que hacen que las personas no se comprometan entre sí. ¿Por qué? Porque lo delegan todo, lo abogan todo a normativas, a burocracias que hacen que no haya ningún compromiso entre las personas. Cuando no hay ningún compromiso entre las personas, los negocios no avanzan, ¿no? Es interesantísima esa parte donde se ve que ese carácter de hombre de negocios de Donald Trump es quizás lo que el mundo necesita para que se pueda llegar a entendimiento, se pueda llegar a dialogar con personas como Putin, como Kim Jong-un, como el presidente también de China, ¿no? Es decir, estamos hablando de que en el fondo el eje, enemigo de Occidente es un eje que necesita un diálogo y con el que hay que llevarse de otra manera y que Occidente está dinamitando a través de una burocracia racionalizada con la que pretende, de alguna manera, que esas personas se amolden y se adapten a ese tipo de criterios que no van con su cultura, que no van con su forma de administrar los países, ¿no? Y posiblemente esto nos da a ver cómo Europa y esta América woke, este mundo woke, poco a poco, está causando tanto daño precisamente porque se ha desconectado de lo que es el respeto de otro tipo de culturas, de otro tipo de forma de llevar los negocios, el diálogo, que no atiende necesariamente a esa cultura woke y que como no atienden a esa cultura woke los criminaliza, les señala y trata de provocar la cancelación precisamente de esos principios, ¿no? Quizás el momento, ¿no?, el momento histórico al que hemos llegado no es más que la conclusión, el confluir de una serie de principios que nosotros hemos asumido desde Occidente, que son buenos, pero que hemos tratado de imponer a otros países que van con otros y que mientras no hagamos un trabajo de aceptación de que el mundo pueda funcionar en base a otros principios que no necesariamente sean los woke, entonces se mantendrá esa fractura, una fractura que a día de hoy está causando tanto problema como es el calentamiento nuclear del que habla Donald Trump y que le preocupa tanto a Donald Trump más que el calentamiento global. Y en el fondo dice que los burócratas, demócratas, burócratas, los woke básicamente no están en condiciones de poder conversar, de tener una conversación con personas diferentes, con personas que atienden diversas culturas, que tienen valores diferentes, ¿no? En el fondo, Trump y Musk, lo que, y aquí voy a las conclusiones de este vídeo, lo que demuestran en esta conversación es que si algo ha caracterizado la evolución del ser humano ha sido el comercio, que gracias al comercio y al intercambio de bienes de manera libre, de manufacturas, El ser humano ha podido evolucionar a lo largo de los años y ha tenido, desde luego, en los últimos 100 años, una evolución exponencial respecto a otros miles y miles de años. Creo que hemos avanzado en 100 años más que en 14.000 años, según un estudio del MIT que vi publicado hace unos cuantos años, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se consiguió todo eso? ¿Cómo se consiguió todo ese crecimiento? En base a, básicamente, intercambiar bienes y servicios por dinero, sin mirar, sin juzgar quién te estaba vendiendo ese bien, cómo lo estaba produciendo, qué tipo de cadena productiva había puesto en marcha, sin juzgar si estaba utilizando una cosa u otra, sin mirarle, por así decirlo, en su propia casa y valorar si aquello que estaba haciendo era acorde o no a nuestros principios. En el momento en el que entró el concepto de lo que se llama responsabilidad social, corporativa y todo lo que es la cadena de intereses que juzgan moralmente a quien te vende y fabrica algo, hemos iniciado a apuntar el dedo en contra de determinados productores porque producen de una manera, determinados comerciantes porque comercian de otra, etcétera, etcétera. Hemos iniciado a poner muros, a poner barreras, a decir tú no, tú sí. Incluso aceptar a aquellos que nos venden las cosas más caras porque lo hacen garantizando una cadena, digamos, de suministros y de valor que es mucho más acorde a nuestros principios y nuestra moralidad. En el momento en el que se cargó de tanta burocracia, se cargó de tanto juicio al que fabrica, en lugar de simplemente comprarle un bien porque nosotros lo necesitamos sin mirar mucho más allá, iniciaron los problemas, iniciaron las barreras, iniciaron las prohibiciones, iniciaron los recortes, inició la censura, la señalización, la cancelación. Y aquí como hemos llegado a este mundo en el que básicamente es imposible, se convierte en imposible dialogar siquiera con alguien cuando ese alguien está produciendo, está haciendo, está tomando decisiones en base a unos valores, unos principios que nosotros no compartimos. Y esa cultura de la cancelación llevada a la política, a los negocios, es como está generando un mundo fracturado, fragmentado, que es incapaz de dialogar para llegar a acuerdos sobre cuestiones importantes. Es como al final todo se polariza, todo se lleva al extremo y ese extremo se convierte en un conflicto que es irresoluble, que es prácticamente imposible de resolver. Y es cuando llegan nuevamente los hombres de negocio, como Donald Trump, como Elon Musk, que devuelven al comercio su esencia, es decir, intercambio de bienes sin mirar tanto en juzgar moralmente quién lo está produciendo, cómo lo está haciendo, etcétera, etcétera, es cuando nuevamente las personas pueden iniciar a dialogar, se quita la cultura de la cancelación y las personas pueden nuevamente volver a comercializar, los países pueden volver a comercializar los bienes y, bueno, se puede volver a comprar incluso petróleo a Rusia sin tantas sanciones porque está haciendo algo que no nos gusta, ¿no? Yo creo que resume muy bien esta última parte de la conversación entre Donald Trump y Elon Musk, en el callejón sin salida en el que nos hemos puesto en Occidente, atendiendo a todos esos principios añadidos con los que hemos cargado, el comercio y la libre circulación de bienes y personas en el mundo. Y creo que, en el fondo, lo que dice Donald Trump es cierto. Esto se puede resolver abatiendo todas esas barreras y teniendo nuevamente, como mandatario de los países, personas que simplemente buscan el libre comercio, buscan ese intercambio de bienes sin mirar tanto a juzgar qué país es este que está haciendo con los derechos humanos, por qué este sí, por qué este no. Y entonces poner barreras. En el momento en el que se ponen barreras se pierde la capacidad de dialogar. Y esa es la conclusión a nivel de análisis psicológico que puedo extraer de la conversación entre Trump y Musk, dos hombres de negocio que tratan de devolver al mundo lo que es el espíritu libre del comercio, que es lo que puede devolver la paz, el progreso real y la convivencia entre pueblos que se está cargando precisamente, se está encargando de cargarse precisamente esta cultura woke, esa cultura de la cancelación, esa cultura de los stakeholders de la responsabilidad social corporativa que al final no hace más que poner trabas al diálogo, a la conversación y al comercio entre personas. Este es mi personal punto de vista, pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú al respecto. Te dejo para eso la caja de comentarios para que expreses tu punto de vista. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita de sí y nos veremos en un próximo vídeo.